El programa sí retomó las actividades este lunes, después de estar todo el año pasado sin poder hacer nada por el tema de la pandemia y porque estuvieron cerrados los colegios. Sí, es un programa dirigido, digamos, a los niños desde dos y tres años, niños de 5 años y primer y cuarto grado. Se hace un recorrido por todos los centros de crecimiento y desarrollo infantil municipales, los 4 que tenemos en la villa, y después por instituciones públicas. El total de instituciones que participan son 11 y llegamos hasta Atospampa, a la escuela rural. Así que sí, estamos muy contentos porque se pudo retomar adaptándonos a los protocolos que hay que seguir por el tema de la pandemia y bueno, re contentos de poder empezar. ¿Qué panoramas encontrado en los primeros niños con los que has estado? Empezamos, en líneas generales, los niños que vimos estos 2 días están todos con sus boquitas sanas. Como te digo, son niños de 2 y 3 años. El programa, bueno, consiste en poder hacer, digamos, una iniciación el niño para que pueda conocer lo que es el, digamos, el cuidado de la boca, cómo funciona, digamos, esto de por qué se producen las caries y poder saber qué elementos tenemos para cuidarnos. La limpieza es clave. Sí, sí. El tema del cepillado es lo primero que trabajamos y bueno, lo desarrollamos junto con las docentes de cada lugar, que también los conocen a los chicos y que nos ayudan mucho para poder introducirlos en el tema. ¿Te parece el primer dientito hay que empezar a cepillar? Sí, sí, desde que comienza la erupción ya hay que comenzar a trabajar en esto de poder generar el hábito del cepillado diario, ¿sí? Eso es lo más importante para poder mantener esos dientes de leche sanos hasta que se dé el recambio de la dentición permanente. ¿Qué pasa con el consumo de gaseosas, de dulces? Bueno, eso también lo trabajamos porque para que los niños puedan comprender de que no es que no se puede, sino que son alimentos que hay que elegirlos para de vez en cuando y no para bebidas, digamos, diarias, sino la importancia de hidratarnos bien, de consumir agua, de todos vemos los alimentos saludables, los que no son buenos para nuestros dientes ni para nuestro cuerpo. Así que eso, en eso consiste el programa, en poder, se trabaja con un taller, educar, digamos, a los niños en esto de los hábitos saludables y en lo que es la importancia de la higiene bucal. Y después podemos hacer un diagnóstico, o sea, poder verles las boquitas, ver cómo están sus dientes, cómo están sus tejidos blandos, cómo está la función y bueno, y poder toda esa valoración llevarla a una ficha odontológica y entregárselas a los papás. ¿Hacer un seguimiento de los niños? En realidad el programa, llegamos a hacer el recorrido por las 11 instituciones y al próximo año muchos nenes los volvemos a ver porque están en la sala que les corresponde, digamos, que sigue los nenes de 2, después los vemos en salas de 3 y así después los volvemos a ver en salas de 5 años. Así que sí, se puede hacer un seguimiento, se hace todo una valoración también con estadísticas para poder ir controlando, digamos, con índices de prevalencia de caries, tanto individual como de toda la comunidad que se examina y poder tener, digamos, hacer una valoración año tras año.